Argentina, Techstars Argentina en Miami, que la venimos haciendo, esta es la tercera edición. Básicamente, como ustedes saben, es una iniciativa a partir de la comida argentina, pero asociándole los vinos, asociándole expresiones artísticas, asociándole la moda, para en este espacio tan multicultural como es Miami, tener una presencia de los valores argentinos. Y como todo espacio multicultural, es un desafío a cada una de las partes. Entonces, sus valores, es decir, las características de su cultura en este espacio multicultural, y aportar un pequeño color a la enorme paleta de colores latinoamericanas que acá se expresan en diálogo con la cultura anglosajona. Es que hablen los actores, nosotros somos solamente facilitadores. La idea en general de las políticas públicas es abrir un camino para que la iniciativa de los privados ocupe ese espacio, multiplique las posibilidades y articule una innumerable red de relaciones entre la Argentina y el sur de la Florida. Este es el objetivo y esto es lo que estamos haciendo. Así que lo interesante es poder intercambiar alrededor de esto. Nuestros colegas, los amigos periodistas, pueden preguntar todo lo que les parezca. Y la idea, bueno, es esto, un intercambio y disfrutar de una excelente comida. Así que estamos abierta la sesión. Se pudo armar esta participación y la verdad que a mí me pone muy contento y me enorgullece como argentino, como exponente de nuestra cultura en esta ciudad, tratando de brindar un poquito el sentido de lo que hacemos todos los días en la procuraduría. Que participe el consulado me parece espectacular. Nosotros, este es el noveno año que estamos con el Miami Hair Brilliant Fashion by Corporodona, en el cual es una plataforma de moda, de belleza y de estilo de vida, en la cual bueno, queremos expresar un poquito lo que pasa el año que viene. Y bueno, hay muchas empresas participando, colaborando, mostramos obviamente mi entorno, mi industria, la belleza, pero que quisimos incorporar todo esto que es el estilo de vida. Y me pareció muy importante, bueno, poder participar en esta Semana Argentina en Miami, poder brindarle también a la gente que conozcan todo lo que hace el consulado. La verdad que el embajador también está haciendo un trabajo espectacular año tras año, cómo está creciendo esto y el trabajo que están haciendo con su equipo. Yo lo comentaba en la radio esta mañana y bueno, la gente se queda asombrada y les encanta todo lo que se está viviendo, lo que se está haciendo, cómo participan los cantantes, cómo se muestra un poco lo que es el color y la variedad, no solamente de la comida y del vino, sino del talento argentino, de los bailarines, de la ropa, de la música. Y bueno, poder juntarlos y tenerlos dentro del evento que es Miami Hair Brilliant Fashion me pone muy contento. Obviamente están todos invitados para esta noche que vengan y participen a partir de las 7 de la tarde ahí en Midtown Element. Y bueno, desde ya, gracias embajador por estar ahí apoyando. Y verdaderamente es muy importante cómo la gente ve a Argentina, y me parece que año tras año estamos poniendo un pie más fuerte en esta ciudad, estamos teniendo más presencia. Cuando yo llegué hace 11 años atrás, argentino había, pero no era tan fuerte lo que se estaba haciendo. Me parece que hoy es muy importante el trabajo que está haciendo día tras día, y la colectividad argentina está con mucho. Conocimiento de nuestra música, más allá del tango, que Argentina no es solamente tango y folclorista, que por desgracia no he visto, no sé si hay este año artistas de folclore. El tema de Nocivo es una lista bastante generosa. A mí lo que a mí me toca, me gusta eso de que le hayan dado esta cabida al artista que también hace rock, el blues, el sonido de esa índole, que forme parte de lo que se empieza a partir. Me gusta mucho, me da sentido. Bueno, igual lo que yo estoy presentando, lo que a mí me toca personalmente, es música americana cantada
en español. Yo, con eso lo que estoy logrando es que el americano reconoce sus canciones cantadas y mire, también la entienda el público que no es habla de los americanos, no es anglosajón, sino que también el latino puede comprender esas canciones que escuchan toda su vida en la radio. Están escuchando ahora en español, yo no. La verdad que me pone muy bien, que hayan tenido en cuenta este año, la verdad que no sé si se puede aplaudir, pero yo. No solamente Miami, sino en muchos lugares de Estados Unidos. Eso habla muy bien, porque
si no se venden, evidentemente no compran, así que han leído el producto también. Bueno, eso, felicitaciones por el evento, por el trabajo, por el esfuerzo, y ojalá que el año que viene sea todavía un poco mejor. Pensando un poquito, mejor que estoy equivocado, pero si lo podíamos hacer un poquito antes de noviembre, sería mejor. O sea, en esta época empieza a restaurar, a tener más ventas propias, que es un bajón grande que está en el Gran Spire. Claro. Se podía hacer ahí o antes. Claro, los restaurantes eran bastante más bajos. Porque ahora este está un poquito lleno, picante, no me gusta. Es una media idea, ¿no? Propuesto. ¿Te parece más para? Pero la temporada de los planes comienza a finales de noviembre, ¿no? No, no, más o menos. Por eso pone mañana ese día, que es el día. En octubre, los primeros días, pero no hace los 10 días. Es el abrirse a las otras experiencias, en las palabras de Rodrigo, abrir el techo y, es decir, conectarse con los otros. Y esa intensidad en las relaciones, es decir, es justamente lo que promueve la diversidad. La Argentina es un país diverso por constitución, por el llamado generoso del preámbulo a todos los hombres de buena voluntad que quieren habitar el suelo argentino. Hace 160 años que se dijo esto y que realmente se hizo verdad con las diferentes corrientes migratorias y culturales que llegaron a la Argentina y que produjeron un mix. Y este mix lo volvemos a encontrar en Miami, que es un espacio multicultural por excelencia. Así que para los argentinos es algo como una marca que nos hace recordar nuestra propia historia. Y es muy interesante esta perspectiva de poder aprovechar en lo general y en lo particular la diversidad, la pluralidad, pues lleva a la tolerancia, lleva a la paz, lleva a la convicción de que todos somos iguales, es decir, que finalmente hay distintas formas de caminar, pero como dice Serrat, cada uno baja las escaleras como puede. Todo el tiempo una política cultural fuerte. Por ejemplo, ahora a fin de año vamos a tener el libro de los artistas argentinos plásticos en Miami, que eso era una cosa que a mí me rondaba la cabeza hace tiempo, pero que lo estamos pudiendo concretar, y va a ser interesante porque es la obra de cerca de 50 artistas que viven acá en Miami. Es impresionante. Y que están produciendo arte en Miami, que expresan distintos tipos de corrientes y sensibilidades dentro del arte, y que hay que ponerlos en valor, ayudando a que se conozca su obra, a que se multiplique, digamos, su visibilidad. Entonces, bueno, eso hay que irlo haciendo con las distintas expresiones artísticas, culturales de la Argentina, es decir, ayudar a poner en valor las distintas cosas de la Argentina. Ese es el objetivo. Es decir, que tienen que cumplir el consulado, ayudar, como decíamos al principio, con políticas públicas, abrir esos espacios, y luego la iniciativa privada, las empresas, las personas, es decir, son los que van a ocupar esos territorios. Esta es la manera útil de articular lo público y lo privado con una sinergia positiva, con una suma, y no con una resta, no con control, no con... Es decir, sino con suma, con empuje, con articulación y con multiplicación de las posibilidades, de los contactos, de las relaciones. Esto es lo que nosotros creemos y eso es lo que tratamos con todos nuestros errores y problemas de hacer. Agustín. Miguel, hay algo que también hay que potenciar, que son las cosas que ya existen aquí y que son un ejemplo de promoción de lo que es la cultura argentina, el Festival de Cine.
el Festival de Cine que viene llevando adelante Adriana Bianco, una artista argentina que seguramente todos conocen y reconocen, que además de su tarea periodística es una interesante propulsora de todas las actividades que realiza la Argentina. Y ese festival concentra muchísima gente. Hay que potenciarlo. Para ella, y además lleva a Argentina a todos los lugares del mundo donde visita, ella viaja por el mundo. Es una verdadera embajadora. Y además, hay otro factor que aquí fracasó, no sé por qué, pero me está llamando la gente de Nueva York diciéndome que sale el Festival Argentino. Y bueno, ayudar a los que están en Nueva York para esperar que algún día nos ayuden ellos para nosotros. Porque realmente no debe morir ese Festival Argentino, que aquí fue pasión de multitudes, por llamarlo de alguna manera, en algún momento, y lamentablemente desapareció. Así que me parece que este encuentro y la suma de lo que está haciendo el consulado, que realmente merece un aplauso, y los invito a aplaudir, así que aplaudamos. Traer a Helman, que está acá en México y es un poeta
extraordinario. Bueno, es decir, traer gente de la nueva generación, gente que ha ganado premios de distinto tipo. Vamos a ver qué es lo que, por supuesto, dentro de las disponibilidades de cada una de las agendas de los escritores, ¿no es cierto? Pero la idea es que tengamos una presencia lo más potente que seamos capaces de trasladar, siempre vinculado a la cantidad de recursos que tengamos y, en su caso, a las ayudas de los sponsors que podamos obtener para, es decir, porque eso es el traslado de una cantidad de personas. Pero bueno, creo que el año que viene va a ser un año potente para la presencia, es decir, para la presencia argentina en Miami, y si somos capaces de llevarlo adelante con tesón y con prudencia, que me parece que son las dos cosas que tenemos que combinar los argentinos: la prepotencia del trabajo y el respeto. No, la prepotencia es solo para el trabajo, para la interrelación, el profundo respeto entre todos para poder construir la mejor imagen de la Argentina en este espacio multicultural. Siempre. Por siempre. Y esto coloca a Miami en un lugar absolutamente fundamental. Nosotros desde la Universidad de Miami estamos trabajando mucho en este aspecto. Hoy por hoy tenemos un curso multitudinario sobre la reforma inmigratoria. Estamos invitando acá a Miami a los actores más importantes que están discutiendo este tema. Y hoy en Washington se habla de la Universidad de Miami, de Miami, como un lugar en donde se está discutiendo este tema de forma muy intensa y seria fuera de Washington. Entonces, en ese sentido, la presencia argentina, todo lo que se haga en Miami, tiene una repercusión potencial enorme, porque hoy en día este es un lugar que está marcando el futuro de los Estados Unidos. Hace un rato me texteaba alguien de mi centro que está en una conferencia en donde Ariana Huffington hablaba de Miami como la mejor ciudad de los Estados Unidos. Y Miami es un lugar que sabemos que tiene grandes problemas de desigualdad, grandes problemas de corrupción y otros tipos de problemas, pero tiene una cantidad de elementos que la hacen la ciudad del futuro y la ciudad que marca el paso de lo que muchas ciudades van a ser. Entonces, en ese sentido, tanto en ese concepto global como en el peso, que hay que recalcarlo, increíble de la oportunidad política en Estados Unidos que tenemos desde Miami, muy importante cualquier presencia que se pueda asentar, y la presencia argentina es fundamental. Esto hace que estamos en este camino, estamos trabajando, por ejemplo, con Estela. Estamos trabajando en el tema, como lo anunciamos el día de la imposición del nombre República Argentina, en un documental
sobre los argentinos en Miami, para documentar justamente este proceso de construcción de la presencia argentina en Miami. Poco a poco vamos juntando los elementos. Básicamente, con esta, yo creo que todo esto se resume en estas dos frases. Hacer un poco más visible la presencia argentina en Miami, poner en valor en un espacio multicultural y ayudar a que la colonia, es decir, con sus ritmos y sus tiempos, pueda articularse mejor, multiplicar su capacidad de incidencia y mejorar sus relaciones, porque hay mucha potencialidad que hoy se está perdiendo, que podría... No tenemos una bolsa de trabajo, por ejemplo. Esa es una idea que, es decir, tenemos en carpeta para que, habiendo tantas empresas argentinas, habiendo tantos empresarios, habiendo tantos argentinos que ocupan lugares importantes en estructuras empresarias transnacionales o de grandes empresas, sería muy bueno, es decir, construir un espacio que permita, por supuesto, después la facultad electiva es de cada uno, es decir, pero que haya un lugar donde se pueda poner a todos los argentinos que buscan trabajo, es decir, en un lugar. Bueno, hay muchas iniciativas, muchas cosas en las que estamos pensando y estamos trabajando, es decir, pero que bueno, van a ir teniendo visibilidad paso a paso. Lo importante, una base. Qué bueno, Miguel, reconocer a los medios tradicionales que circulan aquí representando mucho a la Argentina, que están presentes, Carcito es uno, que ya lleva unos cuantos años, más que yo porque él es mayor que yo. Somos varios medios que tenemos una direccionalidad a ocuparnos de los temas de Argentina. Y me parece que eso también debe contribuir a que no solo apoyemos lo que se genera aquí y en cualquier lugar donde la Argentina esté presente, sino también una especie de vuelta para que podamos hacerlo. No sé, Oscar, ¿qué te parece? Yo he notado en los últimos tiempos que el consulado se ha movido un poco. Yo sé que siempre están con un tema presupuestario de hace muchos años, no de ahora, no, desde muchos años, para a veces difundir. Claro. Y promocionar con los medios, pero últimamente... Tenemos una suerte, bueno, que el embajador tiene mucha actividad y está en todos los eventos, sí, bueno, que la agenda le permite. Hace pocos días tuve la suerte que estuviera presente en la distinción de los premios a los argentinos que se han logrado un merecimiento y que se presentó el libro Miami Habla. Él estuvo allí presente y nos distinguió con eso. Y al César lo que es el César, realmente, Miguel, es así. Yo soy muy crítico, siempre he sido muy crítico de otras etapas del consulado argentino, y sin embargo últimamente están dando un giro interesante y que suma más que otra cosa, suma para la comunidad. Y eso, vale. Más allá de los intereses personales de cada comercio y demás, a mí lo que me interesa es que la comunidad argentina crezca y que ande bien. El resto es diferente. Además, se ha reconocido hincha de Boca, lo que ya es total. Para demostrar que no es perfecto. No, ya, siempre tenés que hacer. Bueno, un aplauso para él. Brindemos por este momento, por el Face y por todo lo que viene, que es lo mejor. Salud.